Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a un nuevo unboxing de un Structure Tech, una tech de Yu-Gi-Oh, que en este caso es, este nombre no sé cómo pronunciar esto, Mechanics Madness. No soy muy fanático de los, así, de los, estos, este deck de, por decirlo así, mecánicos o de robots. Soy más mejor, así como mi canal de un deck de fantasma o un deck de zombies sería mejor. Pero vamos a ver qué trae. Dice que trae son dice que son 300 common cards y 3 super cartas raras, 2 ultra cartas raras y una double seal deluxe game mats. No sé cómo pronunciarlo bien. les quedo viendo eso. Pero supuestamente tengo entendido que lo que dice aquí, todos estos nombres son los que vienen aquí. Así que pregunté, ¿deciden traer más de otros? Me dijeron que sí, espero que sí, porque tal vez para coleccionarlo, más que todo para hacer el unboxing. Pero creo que es primera vez que tengo algo así, desde que salió algo original. No quiero estrabar toda la caja. Por ahí sale. Vamos a ver cómo viene. Oh, ok. Vienen así. Aquí ya no hay nada. Viene. Ah, hostia. Tiene su cosito aquí. Su. Para jugar. Esto sí no lo sabía. Esto sí es nuevo. Está de lujo. Está en chiva. Me gusta, me encanta. No sé. Tendría que leerlo. Sé un poquito de inglés, pero no sé mucho cómo hablarlo. Pero sí, más o menos, si lo leo, entiendo un poquito. Me gustaría comprar. Me gustaría comprar. Esta. Una caja así. No sé qué traería. Sarcófagos. Sí, en Megapack. Bueno. Solo un sobre de eso vale 5 pesos. Está un poquito cariñoso, ¿no creen? Pero bueno, a ver qué trae. Me gusta. Y este, pues yo lo usaría como póster, nada más. Más que todo. Porque está genial. Me gusta. ¿O no? Está chivísimo. A mí me encanta. Ahí lo voy a dejar para mientras se hace el unboxing. Poner un poquito más aquí la cámara. Por ahí. Por ahí te va para más. Y aquí está el Dectronomium. Pensé que venían, no sé, uno sobre una, la más rara, el otro en otro, no sé. Pero vienen completo, o sea, vienen en uno solo. Vamos a ver, no te moles. Poner esto por acá y esto por acá para que se detenga un poco. Vamos a abrirla. Vamos a ver. ¿Qué trae? ¿Cuáles son las? No sé cómo. Ok, no sé cuál es la rara, no sé cuál es cuál. Esta no sé si es código, no sé. Ya voy a investigar. Esta, así, sí, así. Porque no sé, quiero investigar qué es. Enfoca. Por ahí. Mira atrás. Ahí. No sé, me imagino que esa es la rara. Pero vamos a dar una por una. Están al revés. Ah, creo que esta es la rara. Quiero ver. No. Supuestamente. No sé qué es esto, la verdad. No sé, ustedes me dirán, no sé qué es. Y esta. Ah, es otro.
otro para escanear. No sé qué ondas. Y creo que vamos a empezar por estas. Dándole vuelta. Solemn Strike. Solemn Strike. Bigón. Nave. Navi. No sé cómo se dice. Tal vez ustedes la conocen. Es carta trampa también. Carta trampa Track Trick. Ok. Back to the Front. Estas no, nunca las había visto ya, la verdad. Back to otra vez. La madre que te parió. Cyber Summon Blaster. No sé si lo digo bien. Pero ustedes me dirán después. Máquina Overdrive. No tan mal. No voy a decir lo que es, hace porque ni yo sé qué hace. Sufly Squad. No, ¿verdad? Digo, la mágica Cosmic Cyclone. Vamos a ver esta. Pot of Avarice. ¿Uso la avaricia quizás? Sí, puede decir. Vamos a ver. Tears of the Brethren, algo así se dice. Otra mágica. Limiter Removal. Así creo que ese de. Esa sí tiene más sentido con las máquinas, que es el deck. Magnet Reverse. Tiene bastantes mágicas y pocas trampas, ¿no? También tiene gracia. Iron Draw. Iron Draw. Bueno, tengo que saber qué significa, lo que hace, qué efecto tiene. Otra mágica, Iron Call. Estas son, es que todas estas son nuevas para mí. Las mías son, las que conozco son las que trae Yugi. Máquina o Machine Armor Unity. Ok. Otra Machina de. Máquina Defense Perimeter. Creo que así se dice. Oh, contamos unos monstruos. Deathbot 003. Este parece a Bumblebee. Deathbot 001. Imagino que estos al unirse con el 02, imagino que ha de ser uno solo, ¿no? Lefty Driver. Ok. Righty Driver, ya son dos. ¿Será que se unen los dos y hacen uno solo? ¿Quién sabe? Torque Tune Gear, no sé qué diantres hace ese, pero es un efecto, máquina de efecto. Me da curiosidad qué hace. Scrap Recycler. Hasta ahorita no me está gustando mucho este deck. Xenex Elite Birthman. Birthman. Ok, no, no mucho, no mucho. Esta es poderosa por lo visto. Snowplow Hostler Roastless. No sé si se dice así. Y no veo la gran gracia. Ah, este sí me gusta. Aunque sea un poquito, pero sí me gusta. 3300 y 2600 de defensa. Hisukiru de Star Destroying Kaiju. Un Kaiju. De 4 estrellas. Commander Covington. Vamos, han salido varias, algunas buenas. Máquina Defender. Ok. Sí, más o menos. Este es un anciano. Máquina Sniper. Ah, este es un sniper. Usa un sniper. Bueno, ojalá que sea bueno, tiene un efecto. Este es Máquina Soldier. Trae una espada. Una espada, ok. Este es Máquina Cannon. Y un solo. Pues 2200 de defensa. Se quedó. Tiene 2200 de defensa. Este es Máquina Megaform. Donde sacaron un Transformer. Voy a sacar un. ¿Cómo se llama? Otro Mega. Un Destructicon. Máquina Force. No tienen. No sé. Estos cañones se leen igual al otro. No creen. Máquina. Pacekeeper, creo que se dice. Máquina efecto, no tiene mucho, la verdad. Mecánica o máquina Gear Frame, ese es un Gear Frame, ese es ya de pareja. Máquina Fortress, uf, ¿dónde están las buenas, las ultras, las raras? ¿Dónde están esas? Mechanic Effect. Mecánica o máquina Irradiate. Irradiador. Ok, 1700, 2400. Ok.
No está mal, digo yo. Ah, esas creo que son, ¿no? Las Unauthorized Reactivation. Creo que es la carta rara, si no me equivoco. Primera edición, dice. Espero que sea primera edición. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se ve bien? ¿Nítida? Pues yo la veo más o menos. Es una, ¿cómo se llama? Carta de mágica. La otra es otra carta mágica. Mecánica Redeployment. No sé cómo se pronuncia. Yo lo digo así, no sé cómo se pronuncia, la verdad. Mágica. Espero que tenga un buen efecto. La otra es. Ah, esta. La máquina Air Raider. Ok, está bien, digo yo. Continuando, bueno, esta supuestamente, no sé si la rara, también es primera edición, supuestamente, que dice ahí, primera edición. No sé cuál es, cuál, la rara, la ultra y la no sé qué, pero me gusta cómo se ve. Y esta, ah, esta sí me gusta a mí. Máquina Post Storage, algo así se dice, no sé. Los de que hablan inglés me pueden corregir cómo se puede decir. Pero no está mal, digo yo. Me gusta cómo se ve. A ver si es valiosa, primera edición también dice. No sé qué tan primera edición sea, pero espero que sea un poco valiosa. Me gusta. ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo han hecho? Y la. No sé si es la ultra, también dice primera edición. Bueno, todos dicen primera edición, ¿no? Sí, todos dicen primera edición. Así que. No hay que. Vamos a ver una que diga rara, no sé, no dice. Bueno, la cosa es que esta es la que está en la portada. Enfoca, ahí cabal. Esta es la que, puede decirse que la que más me gusta. Ya que está en la portada además. Es un monstruo de 3, 6, 9, 10 estrellas. 3000 de ataque, 2500 de defensa. Máquina efecto, no sé qué hace. La verdad, tendría que leerlo, saber qué me dice. Y bueno, esas son todas las cartas del unboxing. Espero les haya gustado, aunque sea un poquito. Gracias por verlo. Se me hizo un poquito largo el video. Espero cortar un poco. Así que suscríbanse, denle like si les gustó. Suscríbanse y cualquier comentario yo lo respondo a todos, aunque sea en inglés. Y nos vemos la próxima. Adiós.